Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos listos para que vivamos juntos esta cuarentena acá en el estado Apulia. COVID-19, vamos a salir a las calles, vamos a ver a las calles, cómo están los supermercados, cómo está el movimiento de la gente. Vamos a llevarles muchos detalles, así que vámonos por aquí. COVID-19, cuarentena. Bueno, como se los dije, ya estamos en la calle, listos para que veamos algunas cosas de lo que estamos viviendo acá en el estado Apure, específicamente en Achagua. Vamos a ver cómo están los negocios en este momento. Vénganse conmigo, estamos aquí en la calle ya. La mayoría de los comercios en la ciudad se encuentran totalmente cerrados por la cuarentena de lo que es COVID-19. Pero alguna gente usa el tapabocas, otras no. Pero los negocios de comida están trabajando normales. Toda la ciudad sola, muy solo todo. Seguimos informando desde acá, desde Achaguas, estado Apure, como estamos en cuarentena total. Andamos acá, Guardia Nacional en la calle, mandando a la gente obligatoriamente a utilizar el tapabocas para así prevenir muchos más casos de coronavirus. Los que no carguen el tapaboca en la ciudad de Achaguas, específicamente en el estado Apure, serán llevados al comando de la Guardia Nacional a una charla que se le estará dictando de prevención del uso del tapaboca. Así están las cosas. Algunos comercios, como ya les dije, están abiertos, están laborando algunos comercios. Las personas deben permanecer en sus hogares.
Ese es el llamado a toda la población. Las personas deben permanecer en sus hogares, pueden salir tan solo a alguna emergencia, a comprar alimentos, pero el llamado es que las personas deben permanecer en sus hogares, para así evitar la propagación de dicho virus COVID-19. Seguimos en la calle de la ciudad de Achaguas, reportando para todos ustedes, Rafael Blanco.